van a aprovechar esta pausa para hacer un cambio. A ver si con estos cambios lo consiguen, Fernando, pero yo no sé, a pesar de que pierde por poco, ya veremos. Jesús Navas. Ensuciándose por el equipo, bien. Ese buen centro. Y llega el empate. Chelsea. Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. La verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía. Le pega. El primer palo y sorprende hasta el arquero. Hace tiempo que el Manchester United venía persiguiendo un jugador de estas características y hoy lo podemos verificar. Acá lo tienen. Yo creo que en estos momentos están todos contentos, principalmente el jugador. La cifra es exagerada, pero no importa, creo que lo vale. Hay muchas chances de que esto termine bien. Y cambia de posesión ante el ataque. En Kunku. Modric. Muy buena la entrada y la pelota es suya. La pelota desviada por el costado. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Incapaz de recuperar la pelota Chelsea, que le deja al rival este tiro libre. En 20 minutos se termina todo. No puede quedarse con la pelota el Chelsea. Mariano. Anton Chilwell. Perdió la pelota el Chelsea. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Raheem Sterling. Pase filtrado. Mira lo que acaba de hacer. Esa fue la salvadora atajada. Cambios en el Sevilla. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Fantástico cómo lo corta! Otro tiro de esquina más. Mira qué bien despejaron el córner. ¡Vaya, vaya!
Reece James. No falta nada, el próximo puede ser el que dictamine el resultado. El centro que nos sigue gracias a Acuña. Hasta ahí. Llegó el peligro, hay tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Pero pudo hacerlo mejor también. Bien, ahí por eso es que se presiona. Ahí llega el centro. El despeje para mandar lejos el balón. Labia. Esto podría ser de peligro. Es de Cucu. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jugadores que armaron con esto! ¡Se pueden quedar con el triunfo! Estos goles quedan en la mente y en los ojos del aficionado por mucho tiempo, ¿eh? Realmente, cuando ya prácticamente el partido estaba terminado, hemos visto un golazo y el equipo contrario ya no tiene tiempo para darlo vuelta. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Marcos Acuña. Y aquí avanzan con cierto peligro, puede ser el del empate. Tapa bien el balón. La jueza que marca Orsay. Pelota de Sterling. Nkunku. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. Oliver Torres. Fernando. Ivan Rakitic. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Joan Jordán. Lucas Ocampos. Necesitan uno nomás y hay oportunidad antes del final. Se termina el juego. Chelsea, el gran ganador de la jornada. La verdad, Fernando, que el partido me gustó mucho, ¿eh? Fueron superiores. El gol tardó un poquito en llegar, pero la verdad, cuando uno lo busca, al final lo consigue.
Aprovechan que está parado el partido para hacer una modificación. Vamos a ver si lo pueden lograr, Fernando, ¿eh? Quieren revertir el resultado, pero no sé si podrán. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Este tiene el palo y sigue la jugada. Ay, si no fuera por el palo, el Chelsea estaría dos goles abajo, ¿eh? Mirá el arquero cómo lo toca. Cuidado, que hay peligro de gol. ¡Gol! ¡Gol! Otro tanto para reafirmar las intenciones de este equipo. Dos arriba. Y con esto la pizarra 2-0. En Kunku. Modre. Se va metiendo por la banda el Chelsea. Metió el centro. Ahí ven Kunku. Atentos todos que el hilo del juego lo maneja Thiago. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Una jugada complicada, pero este remate que lo hace ver tan sencillo. Qué bien que se deshace de esa presión de la defensa y marcó un golazo. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Kunku. Asfixiante presión en su terreno. Durán la tiene. Bueno, muchachos, ya les avisaron desde el banco. Hay 5 minutos apenas en el reloj del árbitro para que el partido se termine y para que ustedes lo empaten. Está a punto de anotar, viene de mano a mano. ¡Gol! Con este gol toma ventaja de 2 y más tranquilidad. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. Prosigue el Chelsea. Qué bien la hace para superar una marca. Recibe Thiago Silva. Pase a Kunku. Balón cargado de peligro. Y la jugada que ahí termina. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Y míralo cómo avanza con la pelota. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Se levanta el cartel y le dan 1 minuto más a este compromiso. Kunku. Final del partido para el Chelsea. Derrota en la jornada. Triste compromiso para los Blues. Bueno, una vez que ha terminado el partido es fácil hablar, pero en un principio nosotros no creíamos que iba a haber tanta diferencia de goles. La verdad que la defensa estuvo mal y se salvaron de muchos más.
Está quedando mucho tiempo en el reloj. Van a aprovechar esta pausa para meter un cambio. Posición adelantada. Kunku, Lavia, se viene la presión del rival, ojo, concede un tiro libre para el Chelsea después de esto. Diez minutos para que se termine el partido. Las últimas noticias que nos llegan, Mario, es que Aston Villa ha logrado por fin llegar a un acuerdo por el traspaso de un jugador que necesitaban tener en su plantel. Bueno, lo que ha demostrado, no pueden dejar escapar esta jugada. De acá se pueden descolgar en transición. Hay posibilidad. Ese balón que sigue con vida. ¡Ahí está! Esta no le iba a dejar pasar después de una buena intervención del portero. Ahí estuvo para empujar y definir. Y Fernando, viendo la repetición de la jugada, los contrarios aprovecharon el rebote, ¿no? Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota, pero tuvo la mala suerte de dar el rebote y los contrarios lo aprovecharon. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Gran partido del Chelsea, cerca del final del partido, dominan en todo. Y solamente ver en el resultado, ya nos vamos o nos explicamos por qué fue mejor el equipo. Dominaron, estuvieron concentrados, aprovecharon las oportunidades. Raúl García. No hay obstáculos y avanza por la banda. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Este pase tiene potencial. Y ahí avanza con ella. ¡Gol! Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Desde el banco rival que les gritan que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. Esto será lateral. Ruiz de Galarreta. Ander Herrera. Un minuto de tiempo adicional. Íñigo Lecue. Yuri Berchiche. ¡Oh, oh!
Se ha terminado todo, el Chelsea es el dueño del triunfo. Y la verdad que está clarísimo, mientras más goles haces, la tranquilidad va a venir más temprano. Pero esta vez costó, pero al fin llegó. Van a aprovechar esta pausa para hacer un cambio. Que vayan a intentar dar vuelta al partido, no lo discuto. Lo van a conseguir, eso ya es otro tema. Ya tiene compañero cerca. Gravenberg. El pase con Luis Díaz. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. Ahora la toca Gravenberg. Espera, sale el centro. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Una necesita para empatar el partido. Ocasión del empate. Si no entra esta pelota, no entra ninguna, Mario. El equipo necesita empatar. La pelota no quiere entrar, pero lo están intentando.
Buscan recuperarla, levantan la presión. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Juega Luis Díaz. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Hay cambio en el Liverpool. El centro es una joya. Se ha quedado con el balón y ahora qué hace. Ha tapado bien esa. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Shalova. Nkunku. Se puede generar la jugada que empate el partido. Enzo Fernández. Está para el empate. Ahí lo tenía el empate. Se le acaba de ir. Parece que el contrario se salvó y conseguirá la victoria. ¡Ole! Y pase adelante. Llegó a cortar bien el centro. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Sala. Controla Szoboszlai. Adelantado. Alisson Becker. El pase con Luis Díaz. Ahí está nomás, perdió el Chelsea. Vaya desilusión de los Blues. Bueno, señores, a pesar de que se esperaba de que este equipo no sacara un buen resultado, siempre hay una pequeña esperanza. Pero bueno, no pudo ser. Continúan las desgracias para este equipo. Se frena el reloj y se viene un cambio. La verdad que tiempo queda poquito, pero tampoco les gusta el empate. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. El equipo que quiere dar el batacazo emprende el embestir de los últimos minutos. Recuperó muy bien la pelota y mira dónde. Se está terminando todo, se están quedando sin tiempo. El árbitro nos va a decir cuánto le suma. Qué poquito tiempo queda para que termine el partido. Y yo creo que esto va derechito al empate. Nico. Se ha terminado el dominio.
Pablo Fornals. Ahí va la pelota al área. Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias, tienen que hacerle un monumento. Como que si los técnicos se dijeran, hey, ¿hacemos un cambio ahora, te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. Hasta ahí nomás llegó el ataque. Ben Chilwell. Lavia. No se define nada en este partido. Con esta pelota pueden cambiar el resultado. Pero la defensa corta ese avance. Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Rabiot. Lavia. Tuvo pelota en entrada. Taremi. Emerson. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Si lo clavan, lo gana. ¡Gol! Lo estaban buscando con mucho corazón. Lo están consiguiendo. Parece que la victoria es suya. ¿Y quién lo iba a decir, Fernando? Es increíble, ¿eh? Han marcado el gol que pudo ser el de la victoria. Ya queda muy poco tiempo. Se abre el marcador tarde, pero se abrió. A ver si llega más. Nico. Se levanta el cartel y le dan 1 minuto más a este compromiso. Ben Chilwell. La tiene Rabiot. Buscando espacios, están para tratar de conseguir la igualada. ¡Y ahí está! ¡Se viene! Sí, ha perdido hasta que cae este gol que lo empata todo. Cuando todos los hinchas pensaban que tenían que volver con la cabeza gacha a su casa, llega el empate y esto cambia. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Y frente al arco, ¿qué iba a hacer? Le pegó con alma y vida. Ahí lo tienen, final de un partido que termina en empate. Vamos a ver, si las aspiraciones era más por encima de lo que da el equipo. Si los directivos habían pensado algo diferente y si la gente se creía todo lo contrario a esto, se han equivocado. El equipo está donde tiene que estar, han conseguido un solo punto, pero esto recién empieza. No hay que volverse loco.
parece que se han decidido a hacer un cambio en este momento. Necesitan, te lo digo, mantener esta ventaja que tienen en el marcador. Falta muy poquito para que termine el partido. Se viene el tiro de esquina al área. Muy bien, el arquero quedándose con la pelota. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. La bocha que cambia de dueño. Con tu imaginación en ese pase. Un disparo furibundo que deja temblando el arco. La intención fue buena, pero le dio demasiada fuerza, ¿no? Y acá van, abajo por uno, con esperanzas aún. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Regalito. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte. Lo están presionando cerca del área. Buena oportunidad de ataque. Rabiot. Balón de Thiago. Y han prohibido pasar nomás. Le están sumando un minuto al partido. A ver si tienen con qué para poder empatar esto sobre el final. Pero ahí terminó todo. A lanzar. Ha clasificado el Chelsea, es oficial, se terminó el partido. La verdad que la posibilidad era 50 y 50 para los dos equipos, ¿eh? Lamentablemente uno se quedó, pero bueno, el otro sigue adelante. Está quedando mucho tiempo en el reloj. Van a aprovechar esta pausa para meter un cambio. Yo creo, Fernando, que es para hacer un poquito más de tiempo, ¿eh? Ganan por muy poco.
y con esto quieren mantener la ventaja. Vamos a ver si lo consiguen. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Se queda para fusilar al arquero. ¡Esto lo contamos! ¡Golazo! Arriba me parece que este equipo va a poder jugar ahora mucho más tranquilo. Bueno, señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Bueno, la verdad, Fernando, te digo una cosa, ¿eh? Mirá que la viene achicado el arco, pero le pegó con tanta fuerza que mandó esa pelota allá. A besar la red, ¿eh? Imposible de parar. Le pegó con todo su alma. Son los 4 minutos y esto se acaba. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Bye bye a la posesión. Puede definir. Y el peligro que se esfuma, si no más. Cucurella. Último minuto del partido. Ojo, a este equipo le está gustando demasiado mover el balón de un lado a otro. En Cuncu. El tiempo agregado por el central, 1 minuto más. Enzo. Cucurella. Este sabe apretar los botones buenos. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. Y hasta acá llegamos en esta cancha, no se juega más. Chelsea se queda con la victoria. La verdad, sí, este es el objetivo. Y las promesas que hicieron me parece fenomenal, ¿eh? Han arrancado de una manera maravillosa. ¿Quién te dice que esto no les permite soñar en grande? ¿Por qué no? Todo es posible.
Aprovechan que está parado el partido para hacer una modificación. Pira por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Nico González, ahí va. Gran intercepción de la pelota. Acabo de recibir informe de un gol en el partido del City. Es el tercero para el Manchester City. Marcó Bernardo. Con esto llega el doblete. Solo tuvo que poner la puntita del pie. El equipo ahora gana 3-1. Se han jugado 82 minutos de partido. Todavía no encuentra el espacio. Ahora se viene un saque de meta. Momento de cambio en el Chelsea. Ben Chilwell. Cucurella. Es un ida y vuelta entre jugadores de este equipo. Bárbaros cómo tocan la pelota. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Xalova. Nico González juega. No puede mantener la pelota. Yates. Hudson Odoi. Nuno Tavares. ¡Qué buen centro! Ahí va el centro, pero le queda atrás a todos sus compañeros. A muy poco para que termine el partido, el Chelsea con una actuación verdaderamente dominante. Hace rato, Fernando, que estamos presenciando que prácticamente esta diferencia en goles hace que el equipo contrario hasta haya bajado los brazos, que se haya resignado, que ya no tenga ese ímpetu como por lo menos buscar el gol del honor. Nkunku. Nico González juega. Señoras y señores, en 2 minutos se termina todo. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Tapó bien ese centro. Lo están presionando cerca del área. Rhys James. En movimiento Nico González. Y lo va a ganar el Chelsea nomás. Ese fue el último silbato del partido. Victoria de los Blues. Para mí fue una victoria con 2 goles de diferencia que marca lo que hubo entre ellos en la cancha.